eta horregatik bildu gara hemen. Dispertsioaren inguruko liburuzka munduan zehar banatzeko mundu guztia jakin dezan dispertsioa zer dan. Jakiteko sozialki zergaitik den gaitzestu beharreko zerbait. Legalki zergaitik den hain injustua. Eta dan hori dagoki guri. Izan ere herritar guztia gaude. Giza eskubideen alde. Eta hortaz ari gara liburuzka honetan. Gainera gaur egun liburua bera formatu moduan gainditzeko aukera badaukagu, hainbat teknologien bidez. Guk bi teknologia erabiltzen dugu. Batetik QR kodea deritzotena, bigarren orrialdean aurkituko dugu, eta bestetik, errealitate edatua edo areagotua deritzotena. Oie, a ver, os traigo aquí, traigo los paquetes, eh? No traigo uno ni dos, traigo 500.000 paquetes, así, a lo grande, ala, derroche, a repartir, eh? Esto vamos a repartir por todo el mundo, eh? Así, poco a poco, de uno en uno, uno le da a otro, el otro le da la una le da a la más allá, y así, esto descende fácil, ¿eh? Entonces esto, ¿cómo va? Fácil, fácil, se coge el boli, ¿eh? Ah, aquí. Me pone el nombre, tú rellenas. Aquí, en el Nevado. Nevados, apellido. Abajo, dirección, teoría 49. Entonces esta hoja, ¿qué hacemos luego? La quitamos. A ver, no a lo bestia, por la línea a puntos. A ver, ¿qué tiene línea a puntos? Esto coges ahí, mira, sí, sí, va solo, va solo. Ahí. Ya tenemos. Entonces yo esto te doy a ti, tú, yo ya soy Arequide, tú lo rellenas y cuando lo rellenas y se lo das a otro, pues ya eres Arequide. ¿Qué te parece? ¿Vas a sentir así una cosa, una emoción? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo estoy a tembora y digo ríen. Un cuento. Precisamente el escenario de este museo me trae a la memoria un cuento de Italo Calvino. Hace mucho, el emperador le pidió a Xuanzu que dibujara un cangrejo. Xuanzu le respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo aún no estaba empezado. Necesito otros 5 años, dijo Xuanzu. Pero cuando el emperador regresó al cabo de ese plazo, montó en cólera al comprobar que el lienzo seguía en blanco. Fue entonces cuando Xuanzu pausadamente tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. Han pasado muchos años desde que el poder se ensañó con los presos políticos vascos y ha llegado la hora de enfocar nuestra conciencia, que sí, suele estar generalmente muy dispersa, y de realizar un movimiento armonizado y delicado, casi artístico, para dibujar y crear el retorno al grado. El arte no solo se encuentra en los museos. Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua besterik ez izan urrinderitzan. Hola, soy Xavi Sarrià desde Valencia y voldria portar el meu gra d'arena per acabar amb la dispersió. Estic esperant els vostres llibres per poder-los compartir i ajudar a difondre al món el que està passant de veritat. Ànims endavant! Dear Eve, es Misha Granja Holland, es Aaron Achmei as Belfastia. Ta meg duol gomor le cwp de Nura Ail, agus cwp a Ail Comai, de Mahailach agus de Mocharja. Dillantzu, Belencani, Coscomanta, Rinazani, yo también estoy en contra de la dispersión, quiero poner mi granito de arena. Hoy que comienza a repartirse el libro de la dispersión en Euskal Herria, quiero pedirles que me envíen 6 ejemplares para repartir desde aquí y dar a conocer al mundo qué es la dispersión. Tupananchikama, agur beroat. Besterik ez izan, urrin deritzan, amen.